Hace pocos minutos se presentó aquí al lado de la concentración de Colombia un revuelo. Llegó la alcaldesa de la ciudad de Barranquilla, la doctora Elsa Noguera, vino para comunicar el deseo de la administración de la capital del Atlántico de homenajear a León Londoño Tamayo, al desaparecido presidente de DiFútbol, DiMayor y Federación Colombiana de Fútbol, a reconocerle el que gracias a él Barranquilla se convirtió con todos los derechos en la casa de la Selección Colombia. Queremos hacerle un homenaje póstumo, hacerle un reconocimiento por todo lo que hizo por nuestro querido Junior, pero también por haber escogido a Barranquilla como sede de la Selección Colombia, y en dos oportunidades llevamos a la selección a los mundiales. Entonces, por supuesto, lo que hay es agradecimiento y todo nuestro afecto hacia Don León.